por aceptar la invitación que les hizo el club y que Danone se permitió hacer en esta que no es nuestra casa, pero que ya sentimos un poco nuestra. Gracias por estar aquí, nos emociona saber y pensar que hace un año estábamos igualmente reunidos y emocionados por dar a conocer el lanzamiento de la décima, en aquel entonces, edición de la Copa de las Naciones Danone, y hoy estamos aquí para celebrar la decimoprimera, la número 11. Algunas caras conocidas hay, y les pido disculpas porque voy a repetir un poco de la historia de lo que es la Copa de las Naciones Danone, pero ahí vale la pena contarles que se trata de un torneo infantil para niños de 10 y 12 años que a partir del día 12 de junio van a empezar a cumplir un sueño. No, muchos, muchos sueños. El primero de ellos es estar en este lugar, me parece que para muchos de estos niños, y también para Danone. Yo lo decía en aquella ocasión hace un año, cuando inició hace tanto tiempo la Copa en México, que no sabíamos, todavía no sabemos mucho fútbol, pero sabíamos mucho menos en Danone, pues teníamos la gran ilusión de que algún club deportivo se interesara por nosotros y quisiera participar. Hoy estar en este lugar, estar en este recinto tan, tan importante, por segunda vez, el que Michelle Bauer nos abra las puertas, el que el señor Lapuente acepte estar con nosotros, que Jaime Ordiales forme parte de este presidium, nos llena de orgullo a nosotros, pero y empieza a ser realidad, y les agradezco, perdón, me siento muy agradecida, pero nos llena de emoción porque detona el sueño de los niños que aman el fútbol. Para ellos es importantísimo el pisar una cancha de esta naturaleza, ¿no? Estar cerca de estas personalidades y sentir que empiezan a vivir este sueño que cada noche se hace recurrente cuando cierran los ojos y se ponen a dormir. Y así inicia, es un torneo, es una serie de partidos que van jugando para tratar de convertirse en los campeones nacionales. Tenemos inscritos 160 equipos que van a luchar entre sí para llegar a solo uno que va a representar a México en lo que Grupo Danone llama la Danone Nations Cup, la Copa Internacional de las Naciones, y en la que participan entre 40 y 45 equipos. Todavía no están confirmados los últimos 5, pero por lo menos serán 40 equipos de todo el mundo, Indonesia, Sudáfrica, por supuesto, Alemania, Italia, Guatemala, en fin, niños de todas las naciones que se reúnen en el último el 30 de septiembre y hasta el 3 de octubre para juntos celebrar la fiesta del fútbol, para vivir lo que nuestra selección mañana va a vivir en escala y en chiquitos, para representar a su país portando la playera verde, para hacer efectivos estos valores que tienen el fútbol y que ya los expertos nos hablarán más de ellos, pero que tienen que ver con el juego limpio, con la convivencia, con la integración, con la realización de los sueños, y además para ser un ejemplo de otros niños en lo que al final es lo que busca Danone, en lo que a salud y buenos hábitos y adquisición de proyectos de salud que son tan importantes en la edad en la que los niños están participando. Yo les quiero contar que esta Copa Mundial pues ya tiene esos 11 años realizándose, y eso significa que más de 2.500.000 niños la han jugado de todo el mundo, que son muchos, que la han vivido, que han realizado sus sueños. Han salido importantes personalidades deportivas de esta Copa. México tiene el orgullo de contar que hace muchos años nos llevamos de pequeñito a Giovanni Dos Santos, y que fue descubierto allá, y lo mismo su hermano Jonathan, porque además ocurrió lo que el año pasado por el tema de la influenza tuvimos que aplazar la Copa Mundial, y entonces hoy se va a desarrollar doblemente tanto la que correspondía al año pasado como la de ahora. Y en aquel entonces, por lo que ocurrió con las Torres Gemelas, nos llevamos a dos equipos, y en cada equipo iba uno de los hermanos Dos Santos, y allá fueron descubiertos por cazadores de talentos que se dieron cuenta de que en México hay buen y gran fútbol, ¿no? Que es parte de lo emocionante de esta situación. También estamos celebrando que esta gran final, esta Copa Mundial, por fin sale de Francia. Normalmente se había llevado ya durante 10 años, y en esta ocasión, celebrando el ambiente futbolístico actual, se va a llevar a cabo en Johannesburgo, en Sudáfrica. Entonces,
pues vamos a volar con los dos equipos para allá, el equipo ganador del año pasado y el que gane en este nuevo torneo. Y quiero invitarles a todos ustedes a que nos sigan, a que sean partícipes, testigos de este gran evento. Es muy importante dar a conocer, y nada conforme mejor hacer lo que hacía a través de ustedes, dar a conocer que hay buen fútbol y que el deporte es importante para los niños. Y si ustedes nos apoyan en este sentido, pues también serán partícipes de la construcción de los sueños de los pequeños. Muchas gracias.